Muchísimas gracias, Karencita. Estamos todos preparados y listos porque en este momento canta otro de los grandes. Con ustedes está en Yo Soy temporada final, Enrique Bunbury. Yo soy Enrique Bunbury. Y no dejas ahí.
bienvenido. Te vuelvas a quitar la camisa, ¿qué es esto? Bienvenido, caballero. Muchísimas gracias a la banda que lo acompañó. Abríguese, abríguese. Mari Carmen Marín, la escuchamos. Definitivamente eres uno de los competidores más fuertes. Lo has demostrado en este escenario. La fuerza con la que cantas, cómo interpretas, cómo matizas. Te vemos corriendo por todo el escenario y terminas cantando normal. Te mandas a notas largas. Parece que no existiera ningún esfuerzo, pero sé que hay detrás de todo lo que nos enseñas dedicación. Felicidades, ha sido una extraordinaria presentación. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Fernando. Carlomán, yo te felicito que hayas tomado la decisión de volver al escenario de Yo Soy. Tu talento tiene que seguir mostrándose. Tú no puedes estar en el anonimato. Tú tienes que botar todo lo que haces en el escenario con esa demostración de imitación en gestualidad, en voz, en dominio escénico. En verdad, eres un espectáculo. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Ricardo Morán. El timbre es idéntico, excelente manejo escénico, un extraordinario manejo de tu respiración que te permite hacer todos estos adornos, todas las notas largas, sostener la canción a pesar de estar saltando por todo el escenario. Muy buena técnica, pero por encima de todo, hay mucha gente que es cantante, hay gente que es baladista, hay gente que es cantante criollo. Tú te crees y eres una estrella de rock. Y al margen de lo que ocurra con este concurso, como ocurrió la temporada pasada, Carlomán, yo siento que alguien tiene que producirte un disco y tú tienes que volverte la siguiente gran estrella del rock peruano, porque necesitamos un gran rockero peruano en el escenario a gritos. Los rockeros lo pedimos. Ojalá seas tú. Muy bien, excelentes palabras de nuestro jurado.